Incertesa econòmica i Dolors Bassa, la consellera, deia: hi ha empreses que estan rebent directament pressions per moure les seves seus. A ningú se us escapa que una de les empreses emblemàtiques, socialment vinculades al nostre país, perquè té un munt de treballadors, treballs directes i indirectes, és la SEAT. Si ens ve al cap una empresa que està teixida aquí a Catalunya, és la SEAT. Per tant, ahir vam sentir el president del comitè d'empresa, en Matías Carnero, que també és president en aquest cas, UGT, que deia: home, doncs sí, ens consta que hi ha pressions tant a l'empresa, directament a l'empresa, com a nosaltres, però mantenim la mateixa posició. Matías Carnero, bon dia. Hola, bon dia, buenos días. Perquè qui ens estigui sentint, se li fa molt difícil de pensar que la SEAT pugui bellugar-se d'aquí, no? Quines pressions està rebent la direcció de SEAT o vosaltres mateixos? Pressions del govern espanyol? Pressions que arriben del grup Volkswagen a través d'Alemanya? Hombre, nosotros tengo que aclarar que esto sale el inicio de todo esto y de todas estas presiones o consultas o llamadas o preocupaciones salen por el anuncio de SEAT de paralizar el nombramiento del futuro coche que vamos a hacer de aquí a 2 años, que tengo que decir y tranquilizar que es un coche que no está paralizado, que está en las inspecciones, que se va a hacer en Alemania y que por lo tanto SEAT, cuando decide paralizarlo, a partir de ahí hay una presión desde el punto de vista mediático y ante la sociedad de que algo pasa. Entonces, claro, por lo tanto, no es cierto, no es tan cierto que sea por este motivo, sino que SEAT quería hacer un acto donde llegara a toda la sociedad, como ha hecho con todos los modelos, porque es muy importante que el inicio de un modelo tenga esa información mediática de medio de comunicación. Evidentemente, y lamentablemente, hoy por hoy, todos los medios de comunicación están hablando del 155, están hablando de la situación catalana, sí, y del gobierno. Por lo tanto, hacer un acto para nombrar un coche que después se podría vincular si va a tener nombre... Sí, si es diu Ávila o es diu Tarraco, ¿no? Claro. Claro, entonces, claro, a partir de ahí no queremos líos. Yo creo que es una decisión acertada. Hasta que pase un poco el proceso y a partir de ahí, vale, pues tenemos que ver cómo salimos. Matías, però això és molt important, això que dius. És a dir, el cotxe es farà i l'únic que heu ajornat és la decisió de batejar-lo perquè no es barregin les coses, no? No, primero no mezclar las cosas. Es decir, estamos situados. Yo creo que SEAT, lo que pasa es que a mí me sabe muy mal, ya como trabajador de SEAT y que se está hablando tanto de SEAT, que nos tengan en el enfoque, claro, tanto unos como otros, uno hablando de que somos el último bastión de empresas importantes que no se van de Cataluña. Yeah. Y otros hablando o preocupándose por qué no se va de Cataluña. Bueno, el grup Carulla, Grífols, tampoc se'n van, és a dir que... Sí, sí, pero a lo que voy es de que, oiga, nosotros somos una empresa que tiene un producto complicado como venta, porque no es un producto del día a día, es un producto que te tienes que competir, claro, fuertemente, no solamente con otras marcas, sino con tu marca. Digo, por tanto, oiga, los políticos lo que deben de hacer, tanto unos como otros, es que dialoguen, se sienten y tengan la cordura política para no meter a la sociedad en más lío, ni a las empresas ni a los trabajadores. Uh-huh. En segundo lugar, tengo que decir también que el cambio de la sede social al final, que tanto que es más una cosa emblemática, porque al final los impuestos van a parar a un lado y a otro en base a donde tengan los puestos de trabajo. SEAT, somos una plantilla de 14.000 trabajadores, donde da trabajo indirecto a casi 150.000 trabajadores más. Por tanto, no queremos estar perjudicados. Yo creo que la medida que está SEAT en este momento situada es de mantenerse aquí hoy por hoy y sin tomar parte política ni azul y azul. Yo creo que es la posición acertada, pero sí que es cierto de que a nadie se le escapa que las llamadas o las preocupaciones de un sector o de otro pues son presiones fundadas que pueden dar la sensación de la preocupación, igual que se habló en el 12 de octubre, pues cuando en la recepción de que hizo la monarquía a empresarios y a la sociedad en general con 1.500 invitados, pues habló del tema de SEAT. Vale, però els van pressionar, és a dir, tu has parlat amb el president de SEAT, Luca de Meo, de si han rebut o no pressions directes polítiques o a través del grup Volkswagen de que realment facin aquest moviment de la seu? Bueno, yo con Luca estamos en contacto permanente con una serie de gente en la empresa, viendo el día a día, viendo incluso las comparecencias de un lado y otro lado para ver en qué nos pueden afectar, y lo que me manifiesta la dirección de que hoy por hoy la SEAT tiene buen producto, tiene las ventas, no la han caído y por lo tanto no está afectado el empleo ni las inversiones y por lo tanto vamos a seguir en ese camino. Por lo tanto, a mí nadie me ha dicho directamente, me ha llamado Felipe VI, me ha llamado Juan Carlos I o me ha llamado tal, pero sí que es cierto que en estos ámbitos empresariales SEAT es una empresa muy importante donde tiene contacto tanto en los ministerios como en el gobierno y por lo tanto no te lo dicen claro, pero
pero te lo dejan caer de que había llamadas y había contactos, como por qué nos quedamos o no nos quedamos, de un lado y de otro. Sí, si us moveu o no, vaja. El que sí. Us estan preguntant és si us moveu perquè us moveu i si no us moveu perquè no us moveu, no? Y nosotros lo que estamos planteando es decir, oigan, déjennos tranquilos, trabajar. Estamos en un momento feliz, estamos en un momento con el récord en ventas, con récord en producción, con tres productos, en dos productos en lanzamiento, sí. Y no queremos que se perjudique a nuestro producto porque evidentemente eso a la larga nos puede traer problemas. Por lo tanto, hasta el momento yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que estamos estando en la imparcialidad del proceso político, porque como he dicho antes, los políticos a la política y nosotros a hacer coches y vender coches. O sea, Matías Carnero, em sembla molt sensat això que dius, no? De dir, nosaltres deixem-nos dedicar a les nostres coses, però com que evidentment hi ha hagut un munt d'empreses que de seguida s'han bellugat les seus, algunes perquè cotitzen a borsa i d'altres perquè senzillament go with the flow o per pressions el que sigui, sentir-vos dir tant a l'empresa com a vosaltres deixeu-nos fer cotxes i solucioneu vosaltres els problemes, és molt sensat aquesta hora. Pero mira, permíteme, Mónica, una perdona que interrumpa. No, i ara. Yo decía el otro día a una serie de trabajadores, digo, mira, si todas las empresas que, y yo no las cuestiono, es decir, la que ha tenido que salir ha salido, la que se quiere quedar, que se quede. Pero si esto de las sedes sociales lo hubieran hecho 20 días antes del 1 de octubre, yo dejo una pregunta en el aire. ¿Qué hubiera pasado con el 1 de octubre? ¿Se hubiera descafeinado? ¿O hubiera sido mejor? ¿O hubiera sido peor? Porque al final lo que están haciendo las empresas o el gobierno lo que están aquí haciendo es un artículo 155 financiero económico contra, en Cataluña, ni más ni menos. Es decir, aquí cada uno puede tener su opinión. Pero vuelvo a enfocar que si estas empresas que se han ido o se están yendo en este momento, si se hubieran ido 15 días antes de las elecciones de referéndum, ilegal o no ilegal, en base con quien hables, ¿qué hubiera pasado? Jo deixo la reflexió ahí. Doncs aquesta reflexió és molt interessant, Matías. Si et sembla, després la sotmetrem a consideració dels tertulians. D'acord? D'acord. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès. Que tinguis un molt bon dia. Vale, muchas gracias, Mónica. Que vagi molt bé, Matías. Adiós. Sort.